Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Gaming News. Hoy es día 7 de marzo, martes, ¿qué cojones? Martes, hoy es jueves, ya no sé ni qué, en qué día vivo, pero bueno, en fin, hace un día de perros, completamente horrible, está diluviando ahora mismo en mi ciudad, por lo que si se ve un poquito oscuro o algo, ya lo siento, poco más puedo hacer. Así que nada, comentaros que hay noticias bastante interesantes hoy, la verdad, os dejaré en la descripción toda la información como siempre suele ser habitual. Y bueno, no me rollo más, ya voy directamente a comentar las novedades que ha habido hoy. En primer lugar, comentemos una noticia bastante curiosa, en este caso relacionada con el videojuego de Assassin's Creed 4 Black Flag, un título que ya sabéis que se anunció recientemente, que bueno, las imágenes que vais a ver en pantalla, antes de nada deciros que son nuevas, entre comillas, que han salido a la luz, son poquitas, 5 o 6 más o menos, pero bueno, algo es algo, se agradece por supuesto, y lo que quería comentaros es que se está creando una polémica bastante grande, y es que debido a que la Organización Protectora de Animales, conocida como PETA, ha demandado a la desarrolladora, o al estudio, mejor dicho, de Assassin's Creed 4, porque en el último comunicado que realizaron, parece ser que aseguraban que en el videojuego podríamos cazar ballenas, algo que en mi opinión me parece que es una tontería, vale que en la vida real quizás no sea lo más correcto, pero es un título, es un videojuego, es una tontería hacer un drama tan grande como el que están creando, pero desde luego Ubisoft asegura que no está nada contento con dicha demanda. De hecho, ojalá y esperemos que estas tonterías no repercutan en el resultado final del videojuego, quitando cierto contenido, en fin, esperemos que no, ojalá sea así. Así que poco más que decir, os recuerdo un poquito que estoy trabajando en una nueva entrega de grandes sagas, en este caso haciéndola o centrándonos en Assassin's Creed, y en el cual aprovecharé en dicho episodio de grandes sagas en analizar todos los nuevos detalles del videojuego Assassin's Creed 4, que son unos cuantos y que podrían interesaros bastante. Así que os recuerdo brevemente, antes de nada, antes de acabar, mejor dicho, pequeño apunte, recordaros que el videojuego estará ambientado en 1715, en las Islas del Caribe. El protagonista será Edward Kenway, el abuelo de Connor, del protagonista de Assassin's Creed 3. Y poco más que decir, saldrá para Xbox 360, PlayStation 3, ordenador y Nintendo Wii U, así como la próxima generación de consolas más adelante, porque la fecha de momento confirmada oficial para el lanzamiento de este videojuego sería el día 29 de octubre. Continuamos también hablando ahora un poco sobre el videojuego de Dead Space 3, deciros que ha salido a la luz un nuevo tráiler, el cual tenéis en pantalla, en el que podemos ver un poquito más de información sobre el próximo DLC de este videojuego, el conocido como Awakened, que significa algo así en español como despierto, y que, como podéis ver en las imágenes, hace especial hincapié en el tema de la locura, la uniología, las efigies, todo en relación con Isaac, por lo que bastante interesante. De hecho, Electronic Arts asegura que será quizás de lo más oscuro y de lo que más miedo puede dar del videojuego, y que añadirá nuevo contenido bastante interesante en la historia de la campaña principal. Así que ya veremos al final cómo acaba la cosa. De momento no hay una fecha de lanzamiento concreta, pero se sabe que saldrá durante todo el mes de marzo, no sabemos cuándo todavía, para PlayStation 3, ordenador y Xbox 360. En ordenador y PlayStation 3 costará unos 10 euros aproximadamente, un poquito menos, esperemos que con el cambio de divisas se reduzca el precio, y en Xbox 360 costará 800 Microsoft Points. Continuemos también hablando un poco sobre el videojuego de God of War Ascension, la precuela de esta conocidísima saga de videojuegos, sobre la cual han salido dos nuevos trailers bastante interesantes. Ya sabéis que, como siempre, lo tendréis en pantalla y en la descripción para que les echéis un vistazo. Y en estos nuevos trailers, en el primero se nos muestra un nuevo modo de juego conocido como Trial of the Gods, algo así como el reto o las pruebas de los dioses. Y nos tendremos que enfrentar a diferentes hordas de enemigos que irán llegando, y lo podemos hacer en forma cooperativa a través del online. De momento es lo que está confirmado, no sabemos si existirá también a pantalla dividida o de forma local, no lo sabemos. Pero bueno, o en solitario o en modo cooperativo nos podremos enfrentar a dichos enemigos, por lo que bastante interesante. Ya veremos al final si existen posiblemente diferentes rankings online, por lo que incluso habría un poquito más de reto ahí. Y el otro trailer que ha salido a la luz, en este caso relacionado con un nuevo dios que se presenta, Poseidón, al cual, si nuestro luchador en el modo multijugador lo siguiera, podríamos obtener diferentes características y un estilo de combate bastante personalizado en relación, como digo, con ese dios. Así que, en fin, bastante información interesante. Si os interesa mucho el videojuego, recordad que sale el día 15 de marzo, por lo que poquito queda para que salga a la venta ya. Hablemos también ahora sobre otro videojuego que casualmente comparte muchos rasgos en común con este título que hemos comentado anteriormente, y se trata de Gears of War Judgment, la precuela también de otra conocida saga de videojuegos, y que en este caso han salido también casualmente dos nuevos trailers, el primero de ellos en el cual podemos ver una pequeña alusión a una nueva arma que aparece en el videojuego, una especie de ballesta explosiva, simplemente ese pequeño apartado, y el otro trailer, sí que es más importante, el cual hace alusión al lanzamiento cercano de este videojuego y que posiblemente sea el último trailer que veamos de este videojuego. Recordad, como digo, que este título sale el día 22 de marzo de forma exclusiva para Xbox, del mismo modo que Ghost of War Ascension lo hacía de forma exclusiva para PlayStation 3, por lo que bastantes similitudes, la verdad, entre ambos títulos.
Y ya para acabar, un pequeño apunte, en este caso relacionado con el videojuego de Army of Two Devil's Cartel, un título que, a pesar de que quizás no vaya a vender tanto como otros shooters similares, es cierto que hace especial hincapié en el tema del cooperativo. Tienen una campaña que se puede jugar de dos jugadores durante todo el proceso de esta misma, por lo que bastante interesante si estáis pensando jugar con vuestros amigos. Y comentaros que ha salido un nuevo tráiler, precisamente también haciendo alusión al próximo lanzamiento de este videojuego y confirmándonos que existirá una demo también cooperativa de este título. La demo la podréis disfrutar en PlayStation 3 y en Xbox el día 12 de marzo, mientras que el lanzamiento del videojuego es el día 29, por lo que poquito queda y ojalá que alguno de vosotros lo disfrute. Y en fin, hasta aquí este Gaming News de hoy, espero que os haya gustado. Como ya habéis visto, no hay tampoco noticias excesivamente importantes, pero bueno, poco a poco la cosa va recobrando un poco la normalidad, así que poco más que decir, espero que os haya gustado, sed felices y nos vemos.